Bueno, la verdad que entonces uno se preguntaría, desde el sentido común, ¿a dónde están todos los otros? Es decir, el 80% restante, ¿en qué tipo de...? ¿Hay lugares donde desempeñan funciones? ¿Encontramos líderes que encarnan líderes políticos, líderes...? Yo pensaba en autores de guerras, de genocidios, de holocaustos. A ver, veamos que la prevalencia a nivel poblacional sería un 1% más o menos. Claro. No tenemos esas investigaciones en Latinoamérica, pero sí están hechas en Inglaterra y en una muestra norteamericana que incluye Canadá y Estados Unidos, y la prevalencia es de un 1% a nivel poblacional. Ahora, si me preguntan dónde están los psicópatas, en todas partes, en todos los lugares, en todas las épocas, en todas las profesiones. Con preferencia, en profesiones que manejan poder, de preferencia en profesiones en donde ellos pueden llevar a cabo, si van a llevar a cabo actos delictuales, en donde puedan llevarlos a cabo. Es decir, según el nivel cultural que tenga el psicópata, va a ser lo que va a ubicarse. Es decir, si tenemos un psicópata pobre, probablemente termine siendo un delincuente. Pero si tengo un psicópata que tiene una buena situación económica, con capacidad de ir a la universidad, con capacidad de educarse, bueno, probablemente termine siendo empresario, termine siendo político, termine siendo sacerdote, termine siendo psicólogo, termine siendo psiquiatra. Es decir, ¿dónde hay, por ejemplo, si yo soy psicópata y quiero abusar de los niños, ¿dónde hay niños? Eso es lo que voy a hacer. Si yo soy psicópata y lo que quiero es conseguir mucho poder y dinero, ¿dónde me ubico? Me voy a ubicar a nivel empresarial, es decir, no me voy a ubicar en una carrera como, por ejemplo, podría ser programador de computación, que voy a estar solo trabajando, sino que es justamente en los lugares en donde yo puedo conseguir mis objetivos, y los objetivos de los psicópatas son tan variados como la mente del psicópata. Es decir, sus objetivos van a ser la búsqueda de poder, la búsqueda de dinero, la búsqueda de placer, sobre todo placer. ¿Placer en la crueldad? No necesariamente. Es decir, hay un grupo de psicópatas que son muy crueles. Si yo tomo, por ejemplo, en los delitos sexuales, ojo, que en los delitos sexuales no tengo más que un 16, 17% de sujetos que son psicópatas. Es decir, la gente tiende a pensar que todos los delitos sexuales son cometidos por psicópatas. Y no más de un 16, 17% de los delitos sexuales son cometidos por psicópatas. Pero si tú tomas un psicópata que viola mujeres adultas o hombres adultos, que viola personas adultas y que además abusa de niños, es decir, está traspasando todos los límites, vas a tener probablemente un nivel de crueldad muchísimo mayor que los sujetos que cometen delitos sexuales y que no son psicópatas. Claro. Sí, yo no puedo dejar de pensar si el ideólogo del nazismo o de los genocidios, si ahí no está el germen de esto que estás describiendo, ¿no? Por esta cuestión de la presencia de la crueldad y del no límite en la barbarie que se puede cometer, ¿no? Mira, yo siempre he tenido ciertas dudas con respecto a Hitler. Es decir, mis entrañas así completas me dicen, di que es un psicópata, y me dan mucha gana. Pero mientras más leo respecto de él, más me entra la duda si es un psicópata o es un paranoico. Claro. Entonces, ahí digo, o habrá alguna comorbilidad entre una psicopatía y una paranoia. Es decir, siempre me ha quedado esa duda. En cambio, mientras más leo sobre Goebbels, más me convenzo de que Goebbels era el psicópata perfecto. Claro. Goebbels, cuando tú lees sobre ese personaje y vas leyendo su historia, te vas dando cuenta de que cada uno de los criterios para la psicopatía se va cumpliendo en el caso de Goebbels. Lo mismo me pasa cuando veo algunos de los personajes violadores de los derechos humanos en nuestros países. Hay algunos de ellos que tú dices, no, mira,
No, antisociales sí, pero hay otros de ellos que tú dices, no, acá tengo un psicópata perfecto. Claro. Sí, yo no puedo dejar de preguntarte esto porque por mi propio origen estoy atravesada por mi propia historia, por el tema del genocidio armenio. No puedo dejar de pensar si, y cuando leo los documentos, a qué mente puede llegar a planificar exterminios masivos sin ningún tipo de compasión, ¿no? Por eso te hacía la pregunta. Para terminar, ya me parecía importante preguntarte cuál es la importancia que reviste el diagnóstico diferencial, ¿no? Porque con todo esto que vos estás explicando, estamos acá ante una dificultad para el ejercicio de la profesión de los psicólogos. Absoluto. O sea, lo primero que tenemos que ver es que no podemos diagnosticar la psicopatía con cualquier instrumento psicológico. Existen instrumentos especiales y existe un instrumento que es el de regla de oro para el diagnóstico de la psicopatía, que es el PCLR de Hare, que es el Psychopathy Checklist de Hare. Es decir, ese es el instrumento que nosotros tenemos que usar. Ahora, para usar ese instrumento tenemos que estar previamente capacitados. Uh-huh. Previamente capacitados. Y hay un grupo de capacitadores que han sido nombrados directamente por Hare como capacitadores especializados en ese tipo de instrumento. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos confundir un trastorno de personalidad antisocial, una sociopatía, un trastorno disocial con una psicopatía. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Por varias razones. Uno, si yo me equivoco y digo este sujeto es psicópata sin que el sujeto lo sea, lo dejo fuera de muchas posibilidades de tratamiento. Uh-huh. Porque desde ya le estoy poniendo una etiqueta donde estoy diciendo no tiene tratamiento, es un sujeto con estas y estas y estas características y lo aparto de la sociedad. Si por otro lado me equivoco y digo este sujeto no es psicópata y sí lo es, estoy poniendo en un terrible riesgo a la sociedad, porque va a ser la sociedad la que va a sufrir las consecuencias. Entonces, cuando yo confundo un trastorno de personalidad antisocial que tiene tratamiento, muy difícil, pero tiene tratamiento, con una psicopatía que no tiene tratamiento, entonces estoy cometiendo un error clínico grave. Entonces, para eso necesito poder tener un diagnóstico que sea preciso. Y por otro lado también, ¿quiénes me preguntan a mí acerca de la psicopatía? Son los tribunales. Entonces, cuando yo informo al juez, por ejemplo, no nos vayamos tan al caso de los delincuentes, pues no todos los delincuentes son psicópatas y no todos los psicópatas son delincuentes. Vámonos al tribunal de la familia. Cuando yo informo, por ejemplo, a un juez y le digo, mire, esta madre no es psicópata, el juez va a tomar una decisión. Pero cuando yo le digo al juez, sabe que esta madre tiene muchos rasgos psicopáticos. Por lo tanto, esta acusación que está haciendo respecto de esto, de esto, de esto, tienen muchísimos rasgos de falsedad. Hay mucha mentira. Y ojo, los niños están en riesgo frente a mantenerse bajo la custodia de la madre. Se nos cae el precepto de que los niños siempre deben estar bajo la custodia de la madre. Claro, claro. Sí. Para decir, no, el niño debe estar bajo la custodia de quien le dé mayor seguridad en su crecimiento. O sea, pensando en el bien superior del niño. Claro. Entonces, es muy importante que yo sea capaz de decir en esa instancia un diagnóstico preciso, con la mayor precisión científica posible. Claro. Esto me parece muy importante porque justamente la justicia es una de las áreas que más demanda, ¿no?, que tiene para los psicólogos. Ahora, yo también pensaba en esto del diagnóstico diferencial, la importancia de la detección temprana, ¿no?, de estas características que vos fuiste describiendo. Ahí sí hay una posibilidad de promover. Mientras más temprano, mayor posibilidad hay de lograr un cambio. O por lo menos de lograr una mejor adaptación al sistema, en donde no se manifiesten conductas de alto riesgo. Claro. Mientras más temprano, mientras más tarde nosotros intervenimos, más asentada está la conducta y menos posibilidad de cambio hay. ¿Por qué razón? Porque al no haber esta conciencia, esta percepción de los estímulos negativos, de los estímulos de castigo, no hay posibilidad de aprendizaje. Claro. O sea, no hay aprendizaje posible. Y si no hay aprendizaje posible,
¿qué tratamiento nos puede servir? Claro, justamente. Además, que la psicopatía es absolutamente egosintónica, es decir, yo me siento bien siendo psicópata. Claro, claro. Entonces, ¿qué me voy a tratar? Claro, miras al espejo y ves una persona maravillosa. Exactamente, ¿qué me voy a tratar? Sí, creo que, bueno, que esto es como muy importante para el ejercicio profesional, porque justamente hay una posibilidad de intervención temprana. Exacto. Porque después el tratamiento prácticamente no es posible, solamente la prevención de los daños en otros sujetos, ¿no? Entonces, bueno, realmente me parece, Elizabeth, que este es un aporte, la producción de conocimiento en esta área, fundamental para la formación de psicólogos que trabajan en esta área. Y bueno, yo te agradezco mucho porque también he aprendido conversando con vos ahora, en este pequeño momento. Gracias a ustedes y gracias por invitarme a esta ciudad, me encanta. Bueno, entonces te vamos a traer otra vez. Bueno, muchas gracias.